Bueno, Kaká, al final en Lugo pudimos marcar ese gol que nos pueda servir para jugar la viraje, ¿no? Sí, fue un gol importante, ¿no? Porque en el gol a viraje le sacamos ventaja, pero la derrota es mala para el equipo y ahora ya pensar en el próximo partido del domingo y intentar sumar lo máximo de puntos que tenemos hasta el final y intentar que alguno falle para que nos metamos entre los cuatro. ¿Cómo es este partido del próximo domingo? Bueno, partido muy, muy difícil, ¿no? Ellos están jugando el descenso, nosotros estamos jugando meterse entre los cuatro. Creo que tenemos que tener más motivación que ellos, pero sabemos que vamos a jugar en un campo pequeño, que hay presión y que si nosotros queremos seguir teniendo oportunidad de meterse los cuatro, tenemos que sacar este partido adelante. O sea, la Universidad no lo tiene todavía todo perdido. No, hasta que no matemáticamente no nos diga que no tenemos oportunidad, no. Yo creo que dependemos de nosotros hacer los 6 puntos, que es una situación difícil, ¿no? Y los demás equipos también tienen partidos difíciles, entonces esperar que ellos pinchen, como nosotros hemos pinchado la semana pasada, y esperar. Eso yo creo que va a decidir en el último partido solo. ¿Y Kaká, qué pesa más, la ilusión de ganar el partido y tener posibilidades, o quizás a perderlo el partido y perder todas las posibilidades de opción de entrar en liga? Claro, nosotros ahora mismo no podemos estar pensando en eso, en perder, de manera ninguna. Podemos salir al terreno de juego pensando en perder este partido de domingo, porque ahí sí, si perdemos, es que ya se acaba la temporada para nosotros. Entonces, pensamiento positivo y luchar mucho, pelear mucho, y yo creo que somos capaces de sacar este partido. Pues Kaká, que sea un buen partido y que sea un paso más para adentrarse dentro de los playoffs. Bueno, a ver si domingo sacamos eso y alguien pincha y al final estamos dentro. Venga, muchas gracias y ojalá sea así. Suerte. Gracias.